Buenas noches. Vamos a esperar tal vez unos 2 minutos. Vamos a esperar a los compañeros para poder continuar. Muy bien, bienvenidos a la nueva sesión, la última sesión de esta semana, de la semana 3. Continuando entonces, y para terminar este tema, recordando que acá se dan los lineamientos generales, los procedimientos generales para aplicación en cada caso particular. Concluyendo con el tema de Solver, concluiremos que es un complemento que nos ayuda a resolver o a analizar datos de una mejor manera. De tal manera que Solver, basado en un modelo matemático, un modelo confiable precisamente porque es un modelo matemático, nos ayuda entonces a resolver algunas incógnitas, algunas variables que nosotros podamos tener en diferentes escenarios. 3 cosas que debemos tener claras para el complemento es que tengamos una función o objetivo. El complemento dice que podemos, como objetivo, podemos tener maximizar determinado valor, minimizar igual un determinado valor, o trabajar con una constante. Y también nos ayuda a descubrir aquellas incógnitas o variables que pueden haber en ese sistema de ecuaciones que está planteado en un escenario. Y debemos tener claro también cuáles son las restricciones que el complemento exige. Entonces, teniendo claras esas 3 cosas, podemos proceder para que Solver nos dé una solución óptima al escenario o al problema planteado. Decíamos que en este caso es una empresa que fabrica esos productos, esos artículos, camisas, shorts y pantalones. Lo que se sabe, la información que tenemos es que por cada camisa vendida se ganan $10, por cada short vendido son $10 de utilidad y por cada pantalón vendido son $23. Y estas son las variables en las que nosotros no sabemos cómo la producción óptima. ¿Cuánto deberíamos producir de cada artículo como para tener la mayor ganancia? Entonces la función objetivo la calculamos como una operación básica en el que sabemos que si tenemos una cantidad de un determinado artículo por su precio o utilidad,
vamos a obtener el total de ganancia. Pero que también nos dicen que hay departamentos por los que pasan esos artículos, departamentos de procesos, proceso A, proceso B, y el material que se dispone, el material que se proporciona. Hay una capacidad de producción en el departamento A, cantidad en horas, 120 horas, como su producción máxima, departamento B, 160 horas, y 90 yardas disponibles de tela para confeccionar. Y estas son las horas que consume cada producto. La camisa debe procesarse 2 horas en el departamento A, 1 hora en el departamento B, y se necesitan 2 yardas de tela. Para el short, 2 horas en el A, 3 horas en el B y 1 yarda. Pantalones, 3 horas de proceso en un departamento, 4 horas de proceso en otro departamento y 4 yardas. Aquí tiene que haber una fórmula también de tal manera que estas celdas no puedan ser mayores a la capacidad de producción. Se hace básicamente el mismo cálculo. De esas variables, dependiendo del número de artículos que se vayan a producir, hay que multiplicarlo por las horas que se está ese artículo en proceso. Y obviamente ir sumando los artículos. Entonces, la restricción es de que ese total de horas de proceso no exceda al disponible. Entonces, teniendo claro el escenario, pues le pedimos entonces a Solver que nos ayude con esta solución óptima. Pestaña Datos, Solver. Establecemos un objetivo. Si no estoy ubicada en la celda objetivo, la busco. Sería, esta es la celda objetivo. El objetivo es maximizar la utilidad. Que nos ayude con estas variables. Estas son la cantidad de productos que queremos saber que cuál es la mejor cantidad, la cantidad óptima. Y agregamos la restricción. Entonces, esta referencia, esta celda, deben ser menores o iguales a el disponible. O la capacidad de producción. Teniendo en cuenta que solo es esta restricción, entonces presionamos, si tuviéramos más, presionamos agregar, más si solo es esa, presionamos aceptar. Verificamos nomás, ¿verdad? Para que no vayamos a tener algún error que hayamos cometido, solo verificamos y presionamos resolver. Ok. Quizás estas variables puede ser que tampoco sean como las óptimas. A lo mejor tenemos que agregar otra restricción porque digamos que no es que se vaya a vender fracciones de camisas, fracciones de shorts, esos artículos no se venden en fracción. Antes de dar a aceptar entonces, voy a volver al cuadro de diálogo. Aceptar. Y vamos a agregar una restricción. Sería que estas celdas sean enteras. Presiono aceptar. Resolver. Para no tener números decimales, sino que números enteros. Entonces, como ya no voy a volver al cuadro de diálogo, lo desmarco, presiono aceptar. Entonces allí pues dice, ok, para maximizar la ganancia puede vender 6 camisas, 38 chores, 10 pantalones para tener esta ganancia. Y la capacidad de producción, pues ahí se optimiza. De 120 horas que me da de disponible, se consumen 118 horas. Y en las otras, pues, tenemos ahí el tope máximo.
De esta manera, entonces, estaríamos como en un uso general del complemento solver. Luego tenemos, cambiando de tema, para este día tenemos macros. Hablar de macros, estamos hablando de acciones o conjunto de acciones que a lo mejor en nuestra vida cotidiana quizás son procesos repetitivos que hacemos. Y como es algo repetitivo, es algo que lo hacemos o bien todos los días, cada mes, cada algún cierto periodo de tiempo. Entonces, como para no estar haciendo eso cada vez, esas acciones, esos procedimientos, se recurre a una macro. Que una macro lo que hace es consolidar un conjunto de acciones para hacerlo. En lugar de hacer cuatro clics, cuatro procesos en un solo clic, se puedan ejecutar cuatro acciones de una vez. Entonces, una macro es eso. Es una acción o un conjunto de acciones para que se puedan ejecutar las veces que sean necesarias. Debemos entender también que cuando creamos una macro, lo que se guarda son los clics del mouse, son las selecciones que nosotros podemos hacer, alguna pulsación de teclas que vayamos a hacer. Entonces, hablar de macros es hablar de una grabadora que graba procesos. No es que grabe pantalla, graba procesos. Si se hace clic en un icono, si se presiona una tecla, si se hace una determinada selección. Eso es lo que graba la macro. Digamos que en su uso básico o en su uso normal, la grabadora de macro, sí podríamos modificar el código, que eso lo vamos a hacer más adelante. Pero lo más recomendable al utilizar solamente la grabadora de macros, lo recomendable es que tengamos claros cuáles son los procesos que se van a ejecutar. Y por ejemplo, no tener que digamos, una macro que me cambie el tamaño de letra, por hablar de acciones un poco básicas y sencillas. Que me cambie bordes, que me cambie un formato. Y de pronto yo quería que esa macro hiciera algo más, pero se me olvidó guardar el procedimiento. Entonces, si bien es cierto, podemos ir a modificar un código, pero en este ejemplo de la grabadora de macros no es recomendable. Sí, es cierto, vamos a programar, vamos a hacer nuestras propias macros, nuestros propios formularios, claro que lo vamos a hacer, pero cuando vamos a utilizar la grabadora de macros, es mejor estar claros de los procedimientos que vamos a hacer. Anotarlos en un papelito, incluso aquí en alguna de las celdas, anotar qué es lo que quiero que haga mi macro. Número uno, que me seleccione. Número dos, que me aplique bordes. Número tres, que me cambie el relleno. Número cuatro, es mejor tener previamente el conjunto de acciones que se van a grabar. Es mejor eso. Para evitarnos de estarlo modificando. Porque si no lo hacemos, entonces vamos a tener que hacer la grabación de la macro nuevamente. Ok. En la teoría de la plataforma se lee de la siguiente manera. Imagine que todos los meses crea un informe para el gerente del departamento contable. Desea que los nombres de los clientes con cuentas vencidas aparezcan en rojo y en negrita. Puede crear y luego ejecutar una macro que aplique rápidamente estos cambios de formato
en la celda seleccionada. Y nos explica cómo habilitar la herramienta BBA para grabar una macro. Pues aquí tiene que aparecer la pestaña programador. En el caso que esta pestaña no aparece de manera predeterminada en Excel. Entonces, para que nos aparezca esa pestaña en archivo, más opciones. En personalizar cinta de opciones están las pestañas principales. Y es de activar la casilla de la pestaña programador para que pueda aparecer. Entonces, cuando activamos la pestaña programador, aparece aquí las herramientas, el grupo de herramientas que se llama código. Y aparece Visual Basic, macros, grabar macro, usar referencia relativa, seguridad de macro. Entonces, usualmente utilizamos estas herramientas. Grabar macro. Y no solo está allí, lo que pasa es que acá sí se ubica y es como quizás la manera más recomendable, pero no es que funcione de manera diferente, porque también lo encontramos en la pestaña vista. En la pestaña vista tenemos aquí el grupo de macros y tenemos las opciones que aparecen en la pestaña programador. La otra forma en que podemos ver la activación de macros es en la barra de estado, donde está la palabra listo y aparece un icono que es un cuadrito con un círculo así bien, bien pequeñito. Si yo solo me ubico, si el puntero solo lo dejo en este icono, ahí hay una pequeña ayuda que dice no se está grabando ninguna macro en este momento. Haga clic para empezar a grabar una nueva macro. Entonces, antes de comenzar a grabar, entonces puedo hacerlo de las tres formas. O haciendo clic en el icono de la barra de estado, o en la pestaña vista, macros, o en la pestaña programador, grabar macro, para grabar macros. Entonces tengo que tener claridad primero de lo que mi macro va a hacer. Me voy a aprovechar de este ejemplo. Voy a sacarle copia antes a esta hoja. Voy a mover o copiar. Voy a de la hoja 4, crear una copia. Y ahí tengo la copia. Ahorita estas dos hojas son iguales. Entonces, por ejemplo, voy a crear una macro que me le dé formato a estas tablas. Antes de grabar, quiero que, digamos, eso se ponga en negrita. Puede ser que aquí le dé un color de relleno a las celdas y muy probablemente que la letra cambie de color. Hablando solo para hablar un poquito de contrastes, que si colocamos rellenos oscuros, las letras deben ser claras y que si colocamos rellenos claros, las letras deben ser oscuras. Por supuesto, para una mejor visión. Entonces, aquí solo estoy como ya pensando. E incluso cuando usted tenga que hacer ya una macro, tiene que anotar los procedimientos que debe hacer para que no se le escape nada y no tenga que eliminar la macro y volver a grabarla. Porque
frecuentemente, se me olvidó que este procedimiento iba en una sola acción. Ok. Comienzo a grabar de cualquier manera. Desde el momento que se presiona el botón, ya sea en la barra de estado, en la pestaña programador, en la pestaña visa, se convierte cuando lo primero es que me pidió un nombre. El cuadro de diálogo, grabar macro. Este nombre de la macro tiene que ser un nombre que me haga asociar qué es lo que hace esa macro. Porque si solo le dejamos, imagínense que tengamos muchas macros. Y solo le dejamos macro 1, macro 2, macro 3. Posiblemente luego nos confundamos cuál era la macro que necesito en tal procedimiento. Entonces, el nombre debe ser algo que me haga asociar, que es lo que hace. Por ejemplo, le voy a poner a este formato. Ya que lo que va a hacer la macro es eso, aplicar un formato. En esta tecla de método abreviado también, si bien es cierto, es muy práctica, pero hay que tener un poquito de cuidado porque la tecla de método abreviado ya Excel utiliza muchas. Que por ejemplo un control A en las versiones en español es para abrir un archivo. En las versiones en inglés es para seleccionar. Control B es para buscar, control C para copiar, control D. Aquí tengo que tener cuidado de no utilizar teclas de método abreviado que ya estén siendo usadas por Excel. En algunas ocasiones se recomienda quizás no utilizar teclas de método abreviado o sencillamente si no existe asignada, si Excel no la tiene asignada, pues nosotros la asignamos. Solo por probar. ¿Qué hace control D? Control D lo que hace es copiarme el número que está a la izquierda. Entonces no puedo usarlo porque algo pasa con esa. Es decir, creo que casi todo el abecedario lo tiene ocupado Excel. Porque si presiono control M selecciona todo. Control F hace como... Y podemos también utilizar teclas de método abreviado que estén combinadas con Shift. Puede ser. Control Shift. Y puede ser que Control Shift A, al parecer no hace nada del Control Shift A. O sea, podría asignarlo para el ejemplo nada más. Entonces... voy a comenzar a grabar y dijimos que a esta macro le íbamos a poner formato. Esta macro no acepta nombres con espacios en blanco o se rellenan con guiones bajos o sencillamente se separan con mayúsculas. Y si son dos palabras, las podemos separar para que la otra palabra empiece con mayúscula, pero no espacio en blanco. Control Shift A. Presiono las teclas del teclado y dice que esas son las que me va a asignar. Guardar macro. Libro de macros personal en el caso que queramos que quede disponible para los archivos, todos los archivos que tengamos que trabajar en Excel. Aquí también tiene que tener cuidado si realmente lo va a utilizar en todos los archivos, como para dejarlo en libro de macros personal. Libro nuevo, a veces es bien difícil utilizar esta opción o no es tan frecuente, pues. Usualmente se utiliza que la macro se guarde en ese libro. Esto es opcional si queremos describir qué es lo que hace esa macro. O no lo escribimos. Desde el momento que doy a aceptar, empieza a grabar. Aparece este cuadro en el que ya la leyenda cambia. Se está grabando una macro en este momento. Haga clic para detener la grabación. Entonces, ahorita, todo lo que... no es que esté contando el tiempo, porque eso no lo hace.
sino que, porque cuando se ejecutan las macros, usted verá que eso se hace bien rápido. O sea, ni cuenta nos damos a veces de que en un segundo, dos segundos, hace muchos procedimientos, lo hace muy rápido. Entonces, no es que porque yo no estoy haciendo nada ahorita, no va a guardar, no, ese tiempo no lo guarda. Entonces ya está grabando todo lo que haga a partir de ahorita, lo guarda. ¿Y qué va a guardar? Y ya vamos a ver algo que luego se lo explico. Selecciono estas celdas, ya estamos grabando. Por ejemplo, le pongo un relleno como este azul oscuro. A la letra le pongo un blanco centrado. Selecciono todo esto, le aplico bordes. Y digamos que esto lo centro. Pongo negrita. Aquí estoy haciendo como varias cosas. Esto le puedo poner una negrita. Digamos que solo eso voy a hacer. Y voy a detener la grabación. Se hicieron varias cositas, varias acciones. Ahí ya se detuvo la grabación. Me voy a ir aquí a programador o a vista, ¿verdad? Programador o vista. Y aquí en macros nos aparecen, hay algunas macros que ya están disponibles en mi archivo, en los archivos que tengo abiertos. Entonces busco que la macro que yo acabo de hacer se llama formato. Aquí nos aparecen todas las macros que nosotros vayamos trabajando. Ahora, ¿qué pasaría si yo me paso aquí a esta? A esta tabla de la otra hoja. Pestaña programador, macros. Hago clic en formato. Esta es una manera de ejecutarla, pero yo dije también que le estábamos asignando una tecla de método abreviado que era Control Shift A. Podemos ejecutar la macro haciendo eso. Macro, seleccionar la macro y ejecutar. O presionando Control Shift A, que fue lo que se le asignó. Entonces, mire, yo presioné Control Shift A y me tardé más en asignar el formato a desde cuando lo estaba grabando, como para que me lo viniera a aplicar aquí súper rápido. Ese es en el caso que necesitemos hacer ese tipo de macros, que por ejemplo nos envíen archivos sin formatos, ¿verdad? Y de pronto nos digan, mire, dele formato y ya dale esto y esto y esto. Y entonces, como son acciones frecuentes o actividades que se hacen con frecuencia, pues recurrimos a las macros. Ahora hay algo. Si yo quisiera aplicarle aquí formato, no se va a poder porque yo estuve seleccionando solo esto. Entonces, si yo vuelvo a presionar Control Shift A, me va a hacer lo mismo, pero aquí, porque como la macro estuvo grabando, selección. Control Shift A y vuelve a hacer lo mismo. Porque me estuvo grabando esta misma selección. Entonces no va a pasar de ahí. Por más que yo quiera aquí en otra hoja, digamos, no tienen el mismo formato, entonces no se va a comportar de la manera que se espera, ¿verdad? Entonces mire lo que pasa. Allí he presionado Control Shift A y hace algo que yo no quería que hiciera.
Entonces, hay que también tener cuidado en eso, ser bien cuidadosos en eso en el caso de que tengamos formatos estándares. También, si queremos un texto, por ejemplo, ya como de formato, digamos que ese es el mismo ejemplo, un ejemplo más de formato sería, aquí va a decir, por ejemplo, digamos que este texto también lo tenemos aquí. Ahora, lo más recomendable es que cuando grabemos macros ya tengamos seleccionado previamente a qué es lo que le vamos a aplicar o qué es lo que vamos a grabar en la macro. Porque como la macro graba pulsación, graba clics. Entonces, por eso es que cuando estamos grabando, no es muy recomendable hacer una selección ya dentro del proceso de grabación, sino que antes del proceso de grabación, debería yo ya tener la selección de la celda donde quiero que inicie el proceso de la macro. Porque si no, me va a pasar esto que me pasó en la tabla. Ahora, ya estoy ubicada allí en la celda donde quiero empezar, antes de comenzar a grabar. Entonces, digamos que a esa letra le vamos a cambiar el tipo, el tamaño, el color y un poco el formato. Y presiono grabar macro. Como ya hay una macro que se llama formato, ya no puedo nombrarla así, sino que voy a llamarle formato 2, porque siempre se trata de eso. No le voy a asignar tecla de método abreviado y la voy a guardar en este libro, presiono aceptar. Ya está grabando. Aquí en la barra de estado no me sale porque creo que dejé una selección de copiado, pero en la parte de arriba dice detener grabación es porque ya está grabando a partir de ahorita todo lo que se haga. Entonces, por ejemplo, selecciono ese grupo de celdas y le puedo cambiar el tipo de letra, por ejemplo, este Century en un tamaño 16. Color rojo, negrita, cursiva. Eso es todo lo que quiero que haga y voy a presionar. Ahora sí ya me aparece en la barra de estado. Es más inmediato acá, creo yo, es más rápido venir a presionar el botón de detener. Eso ya se guardó. Me voy a venir aquí. Y como no le asigné tecla de método abreviado, entonces me voy a ir a la pestaña programador o vista, macros, y le puse formato 2 a esa macro y presiono ejecutar. Entonces ven que lo hace bien rápido. O sea, se tarda más uno en estar aplicando, pero esa es la ventaja de que si son procesos repetitivos los que hacemos, esa es la ventaja. Hacemos una macro para que nos haga precisamente las acciones más rápido. Ahora, por ejemplo, quisiera una macro que se pase a la otra hoja, ya que tienen que ver, digamos que estas dos hojas sí son copias, en este momento copias fieles. Pero digamos que, si bien es cierto, tienen el mismo formato, pero puede ser que tengan datos distintos. Entonces quiero que de esta hoja se vaya para esta hoja.
o como sea, si estoy aquí, que se venga para esta hoja. Tengo que definir cuál va a ser el desplazamiento que va a tener. Voy de nuevo y ejecuto o grabo una macro. Eso es lo único que quiero que haga, que de esta hoja se pase a la otra y le voy a asignar una tecla de método abreviado, pero antes pruebo, por ejemplo, Control Shift B. Ahí lo que tendríamos que hacer, como son tantos atajos, tantos teclas de método abreviado, que podríamos consultar las teclas que en fuentes externas, ¿verdad? En cualquier tipo de fuentes, en cualquier tipo de citas o sitios, consultar cuáles son esas teclas de método abreviado que ya están asignadas por Excel, que son bastantes. Entonces, como para asegurarnos, digamos que voy a utilizar Control Shift B ahora, porque aparentemente no realizo nada, como que Excel no la tuviera asignada. Esa tecla voy a asignar, entonces voy a comenzar a grabar. Y vamos a ponerle a esa macro, si esas hojas tuvieran nombre, por ejemplo, los nombres de las hojas fueran meses, fueran nombres, fueran productos, ventas, lo que sea. Yo le voy a poner hoja 4, porque en este ejemplo así se llama, así le voy a poner a la macro, que lo que quiero es que se desplace nada más. Y la tecla de método abreviado, le voy a asignar el Control Shift B, B de buena, Control Shift B. Que cuando presione este atajo, se vaya a la otra hoja, aceptar. Ya está grabando. ¿Y qué es lo único que quiero? No más que se venga para acá. Eso es lo único. Entonces la detengo porque es lo único que quiero que haga. Entonces ya la detuve. Entonces me voy a devolver aquí a la hoja. Y busco aquí en macros. Y le pusimos hoja 4. Buscamos el nombre de la macro que hemos asignado, hoja 4. Ejecutar, pero no lo voy a hacer de aquí porque habíamos asignado un atajo. Control Shift B. Entonces vean que se desplazó a la hoja siguiente. Lo voy a hacer otra vez. Aquí yo me regresé con Control Repack, que ya son teclas que ya tiene asignadas Excel. Lo voy a volver a hacer para que se vea. Estoy en la hoja 4.2 y la macro que acabo de hacer es Control Shift B para que se pase a la otra hoja. Ok. Vamos a ver otro ejemplo. Que no puedo agarrar hojas de aquí, voy a traerme unos datos. Voy a traerme unos datos de otro lado para que no quede todo aquí en el mismo libro. Vamos a tomar un archivo disponible, está disponible para trabajo. Vamos a solo hacer un pegado diferente para que no vayamos a tener que, pese a que son archivos públicos, pero para no tener algún problema de autorías o algo. Aquí lo que voy a hacer es que vaya, por ejemplo, esta es una base de datos con nombre, apellido, sucursal, meses, promedios. A esto únicamente lo que voy a hacer es darle un formato, pero
podemos hacer algo como para ya ir practicando ya de una vez todo, ¿verdad? Sin tener que hacer como algo previamente. Vamos a ir haciendo quizás las macros de una vez para irlas practicando así como de una. Digamos que usualmente cuando usamos macros, usualmente se usan botones, como porque el punto es que venir a ejecutar macros aquí, venirme a programador, venirme a macros, buscar la macro que yo tengo, que asigné, de pronto, si hay muchas macros, me puedo perder y decir cómo es que le puse. O nosotros podemos tener nuestra biblioteca de macros, ¿verdad? Y decir, aquí voy a tener mis nombres de macros y aquí le voy a poner qué es lo que hace. Podemos hacer eso, pero podría resultar un poco eso de estar buscando. Va, esa es una manera, ¿verdad? En la que podemos ejecutarla. Luego también asignamos teclas de método abreviado, pero puede parecer un poco confuso también tratar de recordarnos ni qué macro le puse a esta. Y es claro, podemos tener ahí anotado, ¿verdad? Ah, a esta macro le asigné control shift B. A esta macro le asigné control shift A. El punto es cuando tengamos muchas, ¿verdad? No vamos a estar en eso de que cómo se llama esta macro, tal. ¿Qué tecla de método abreviado tiene? Tal. Entonces, usualmente se colocan botones, ¿verdad? Para que en un solo clic ya podamos ejecutar la acción o el procedimiento que se necesita. Y esos botones, o sea, nosotros podemos dibujarlos aquí desde los objetos, ¿verdad? Y luego hacerlo botón. Nosotros podemos hacer un dibujito por aquí de voy a insertar ilustraciones, formas. Usted puede agarrar la forma que a usted le guste. Y usualmente se usa como este rectángulo biselado, pero si no nos gusta, podemos elegir cualquiera. Podemos elegir un rectángulo con esquinas redondeadas, o sea, cualquiera, ¿verdad? Y ponemos un botoncito por aquí. Ahorita no es botón, ahorita es una simple forma. Entonces, digamos que le damos como nosotros le damos la forma, ¿verdad? Ahí tiene sus estilos predeterminados, su relleno de forma predeterminada, más podemos hacer cambios. Y voy a presionar clic derecho para ponerle un editar texto. Lo que quiero conseguir con esta macro va a ser que me le ponga formato a este título. Entonces, clic derecho, editar texto, centrado. Formato título. Aquí es un texto cualquiera, ¿verdad? Formato título. Como esto es diseño, esto ya va a depender de cada uno, de qué tan bonito lo quiera dejar, ¿verdad? Qué tan atractivo pueda quedar. A veces no es menos importante, lo atractivo también es importante. Entonces, digamos que se le cambia letra. Hay tantas letras, pero son en lo particular a mí que si no me gustan, pero digamos que el botón está listo, pero no hemos hecho ni la macro, o sea, ahorita es una simple forma. Entonces dijimos que esta macro me voy a ubicar aquí, asumiendo que es el mismo modelo de todos los archivos que se van a recibir.
Entonces me ubico antes de iniciar la grabación en la celda B2. Entonces voy a ponerle grabar. Le voy a poner formato título a esta. A esa macro le voy a poner formato título. No le voy a asignar tecla de método abreviado. Y la vamos a guardar en este libro. Presiono aceptar. Ya está grabando. Entonces, ¿qué quiero que grabe? Aquí me va a quedar con el formato. Pero vamos a hacer entonces otro botón que nos borre el formato. Selecciono, lo centro, le doy un relleno como en negrita. Digamos que solo eso y le voy a detener grabación. Ahorita, vale. Voy a cambiarle el nombre porque quiero que, como ya se grabó la macro para aplicar formato al título, entonces ahora quiero una macro que me lo borre. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Deshacer todo eso, ¿verdad? Voy a ponerle aquí. Ya vamos a hacer el botoncito ese, pero vamos a ponerle ahí borrar. Borrar formato, como para ser más rápidos en la ejecución de la macro. Ahora he grabado un procedimiento para aplicar, pero ahora voy a grabar un procedimiento. Como voy a ocupar dos botones, voy a hacer una copia. Ahora grabo la siguiente macro, que lo que va a hacer es borrarme ese formato. Empiezo a grabar y esa macro se va a llamar borrar formato. Aceptar. Entonces, si lo va a borrar, ¿qué voy a hacer? Seleccionar este rango, quitarle la negrita, ponerlo sin relleno y poner la alineación como estaba antes. Y detengo. Vale. Ya tengo las dos macros. Me voy a programador, macros y está. La macro que se llama formato título y está la macro borrar formato. Entonces, en estas formas que por hoy son simples formas, ahorita las convertimos a aplicar formato. Hago clic derecho, asignar macro. Y como es aplicar formato, ¿verdad? Entonces, formato título, selecciono la macro que quiero que se ejecute cuando allí se haga un clic, aceptar. En este momento ya se convirtió a botón, porque cuando aquí estoy encima de este botón y tengo el puntero con una I, o si me pongo aquí, tengo el puntero con la flecha y las flechas negritas. Cuando me pongo encima de esta forma, ya aparece una mano. Lo que indica que hoy sí ya es botón. Y si presiono ese botón, me aplica el formato en un solo clic. Aplicó el formato que necesitábamos. Entonces, por eso es la utilidad de mejor utilizar botones. Porque por lo que ya les explico. Si tenemos muchas macros, de pronto no vamos a andar buscando dentro de la lista cuál es la macro, o no vamos a andar buscando y tratando de recordar cuál fue la tecla de método abreviado para aplicarla. Entonces, mejor el botón. Entonces, voy a programar esta forma de tal manera, o ni tan programar, ¿verdad? Sino que es como asignar, clic derecho, asignar macro. Y este botón lo que va a hacer es borrarme eso. Borrar formato. Aceptar. Entonces ya es botón. Y cuando yo presione ese botón, me va a dejar sin formato el título.
aplicar formato, borrar, aplicarlo, borrar. Okay. Y así podemos ir haciendo como muchos. La verdad que todo lo que usted quiera y crea que le va a servir, lo va a hacer ahora. Que nos aplique, vamos, aquí tenemos, que nos aplique el formato de dólar a estos números. Me ubico en la celda donde voy a empezar la selección, porque eso lo voy a hacer antes, y voy a, solo hago una prueba antes de comenzar a grabar. Presiono Control Shift, la flecha hacia la derecha, Control Shift, la flecha hacia abajo, porque ese es el rango que me interesa. Nomás lo hice para hacer la comprobación. Es el rango que me interesa que en algún momento le quiera yo asignar el formato de moneda. Ahorita no estoy grabando, solo estoy haciendo como las pruebas previas, digamos, para estar bien segura de lo que se necesita. Entonces, voy a copiar estas formas para seguir haciendo botones. No vamos a ir llenando de botones, o eso realmente va a depender, ¿verdad? ¿Cuál es la necesidad de cada situación? Entonces, digamos que este se va a llamar aplicar el signo de dólar, y este otro se va a llamar quitar el signo de dólar. Tengo que hacer la grabación de esas macros. Entonces me ubico en la celda donde empiezan los rangos numéricos. Y empiezo a grabar. Puede ser que esa selección la haga primero, porque si estamos hablando de que son archivos con los mismos formatos, que pasa mucho en la vida real, pasa mucho de que nos pasan formatos ya como que son los mismos y solo es de hacer los ajustes. Entonces, pueda que haga la selección previa. Ok, voy a hacer la selección previa. Esto no tiene como mucha ciencia, porque qué cuesta, ¿verdad? Venir aquí y hacerle un clic y ya estuvo, eso no cuesta nada. Pero solo por efectos de práctica, para efectos de ejemplo. Voy a hacer la grabación. Formato. Ya está grabando y solo vengo y hago clic allí. Tengo que tener cuidado en algo. Debo de procurar siempre que las celdas no me queden seleccionadas. Entonces ahora sí, yo puedo hacer un clic allí en la primera celda para que esto se está grabando. Ese clic que acabo de hacer se grabó. Porque hay que procurar que cuando ejecutamos una macro no nos quede marcado, no nos quede una selección, sino que nos quede en algún lugar la celda activa. Detuve la grabación. Voy a hacer la otra grabación, la otra macro. Voy a hacer la misma selección. Voy a grabar. Quitar formats. Moneda. Y solo hago clic. Bueno, tengo que dejar una en general. Allí sí tenemos que ver, ¿verdad? ¿Cuál es el formato al que queremos que regrese? Usualmente, pues es general. Para que no quede marcada, hago clic en la celda, en la celda del principio, usualmente, y detengo. Ahora vengo a los botones, clic derecho, asignar macro, y la macro se llamaba formato moneda, aceptar. Luego al otro botón para que quite el formato,
asignar macro, quitar formato moneda. De tal manera que si hacemos clic en el botón de aplicar, uy. Ajá, aquí hay que tener cuidado con las selecciones. Porque como yo seleccioné antes, las selecciones son un poco delicaditas y complicadas y de prestarles atención, porque yo la selección la hice antes, entonces yo puedo venir y hacer la selección antes, ¿verdad? O pude hacer que esa selección quedara dentro de la grabación. De tal manera que tuve que haber seleccionado previamente para que se me aplicara. Lo mismo va a pasar con quitar. Voy a tener que yo hacer la selección previa. Quizás lo ideal hubiese sido que se hiciera la selección dentro de la grabación. Y que ahora presionemos quitar. Entonces, este es el punto. Sí, perfectamente podemos ir a modificar la macro, pero es que eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita lo que queremos es que se comprenda que cuando grabamos una macro tenemos que tener claros los procedimientos. Si podemos llamarle que cometí un error, ok, cometí un error, puede ser. Porque era lo más fácil que ya de una vez la macro me seleccionara. Pero en las selecciones hay que tener cuidado, porque como graba todos los clics, entonces algunas veces genera confusión cuando hacemos selección. Por ejemplo, digamos que quisiéramos aplicar filtros para determinadas sucursales. Aquí hay un par de sucursales. Entonces, digamos que solo queremos alguna de ellas nada más o dos de ellas. Voy a hacer la copia de otro botoncito. Y lo voy a poner como por. Voy a poner por aquí. Y lo que quiero que este botón haga hoy es ver sucursal Lima. De tal manera que si yo presiono ese, solo me muestra la de Lima. Ok, entonces voy a grabar la macro. Me voy aquí en la pestaña inicio donde dice ordenar y filtrar. Selecciono filtro y ahí está ya. Ajá, no estoy grabando. Voy a grabar de una vez. Ok, grabo y se va a llamar Filt Lima, le voy a poner Filt Lima para que presionando ese botón solo me muestre eso. Filt Lima. Ya está grabando. Está en inicio, ordenar y filtrar, filtro. Y aquí en el filtro quiero que solo me quede Lima. Aceptar. Y eso es todo. Voy a detener la grabación. Ahora voy a mostrar la base así, normal. Lo hice yo para ver cómo es que va a funcionar este botón. Clic derecho, asignar macro. Y le pusimos a la macro Filt Lima. Aceptar. Presiono el botón y solo me muestra la sucursal de Lima, que es lo que queríamos. Ahora nos falta el botón que nos deshaga el filtro. Vamos a continuar la próxima semana con macro. Y ya vamos a pasar a la parte de programación para la próxima semana. Vamos a quedarnos hasta acá. Así que les deseo un feliz Día del Padre. Que puedan descansar o si tienen que trabajar, pero que lo disfruten, que festejen con su papá o aquellos que se sientan felices de ser papás, les deseo muchas felicidades. Que pasen feliz noche, los veo el próximo lunes. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches.